Pero, sí. Pequeños, y luego estaban, bueno, pájaros. Que se mueren de ataques al corazón, porque, por ejemplo, cuando los llevan a los mataderos, ni bien están matando a unos, los otros se dan vuelta pegándole a los kioscos y tal, sin saber, ¿no? Sin conciencia de lo que hay dentro. Sí, exacto. Sabíamos de que los paradistas incumplían todo tipo de normativas, pero bueno, investigando, fuimos por la noche a investigar en su basura para poder investigar pues de dónde traen los animales, el estado de la legalidad donde los traen, cogiendo cajas o cualquier tipo de emblema o envoltorio que nos dijera de qué manera viene. Nuestra sorpresa vino cuando nos empezamos a encontrar animales muertos, lo cual vulnera el protocolo de recogida e incineración de salud pública y están vulnerando ya un problema de salud pública, ya no solamente un tema animal, ¿no? Entonces fue cuando nos decidimos pues hacer esta acción, que es una recogida de animales. Hemos ido durante 21 días a las Ramblas a hacer investigaciones y hemos ido encontrando un promedio de 5, 6, 7 animales más o menos por noche entre todos los puestos. Estos animales son tirados en una basura común y corriente y que luego es recogida por un basurero común y corriente. Cuando se les muere un animal, tienen que llamar al servicio de recogida de animales del ayuntamiento, pagar la tasa que corresponde, que me imagino que por eso no lo habían hecho, y entonces el animal es recogido y es incinerado.